día, siete ratones ciegos encontraron un algo muy raro al lado de su laguna. «¿Qué es esto?», chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. «Es un pilar», dijo. Nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. «Es una culebra», dijo. «No», dijo Ratón Amarillo el miércoles. «Es una lanza». Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. «Es un acantilado», dijo. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. «Es un abanico», gritó. Sentí cómo se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo, «Es solo una cuerda». Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir, «Una culebra». «Una cuerda». «Un abanico». «Un acantilado». Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, subió por un lado y bajó por el otro. Trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de punta a cabo. «Ah», dijo. «Ahora veo. El algo muy raro es, firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, filoso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda, pero todo junto, el algo muy raro es. Un elefante». Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro, y recorrieron el algo muy raro de arriba abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora, ellos también veían. Moraleja ratoneja, si solo conoces por partes dirás siempre tonterías, pero si puedes ver el todo hablarás con sabiduría.